Bueno, queridos amigos, aquí estamos una vez más llegando a vuestras pantallas. Vamos a iniciar este Es tu Lugar TV con felicitaciones, porque nuestro querido amigo Julio Casati, su libro sobre todo, que se llama Cartas a Rubio, ha sido declarado de interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de la Costa. Así que, Julio Casati, un luchador por los derechos de los animales, felicitaciones, un buen trabajo, muy buen libro, ¿eh? Y saludos, hay que mandar saludos a una de esas vecinas que nos mira todos los días. Vicky, muchísimas gracias por seguir a Este Es Tu Lugar TV. Y bueno, ahora nos vamos a vender un poquito, ¿no? El próximo 3 de diciembre esta persona va a tener la posibilidad de conducir junto a Magdalena Barbaro la entrega de los premios Estrellas Mundiales. Se va a realizar en el Palacio Español y bueno, este individuo va a estar vestido muy elegantemente gracias a Snob Novios de Ballester, donde van todos los hombres que quieren estar elegantemente vestidos. Y bueno, ahora Marcelo Martínez se tiene que callar un poquito. Ya que estamos en el verano, vamos a recordar uno de esos buenos viajes que nos regaló nuestra querida amiga Julia Cucciarelli. Señor director, ¿vamos a viajar? Italia, si dices verano, dices Rimini, Rimini, la Oh. ciudad italiana de veraneo por excelencia. Amada por los italianos y por los alemanes mucho. Ah, mira. Sí, hay muchos alemanes de vacaciones. Se encuentra en la región Emilia-Romagna, cerca de la capital de la región, Bolonia, y es destino vacacional desde muchos, muchos años. Qué lindo. Tiene más de 15 kilómetros de playa. Ah, bueno. Y una serie muy, muy eficiente de infraestructuras de recepción turística. Es una zona muy, muy organizada. Y si agregamos las enormes discotecas y los clubes nocturnos, es fácil entender por qué es tan amada. Claro. Claro. Pero Rimini no es solo vida en la playa. Ah, no. ¿Qué más? Es ¿Qué una más? ciudad de, no, es una ciudad de arte y cultura, Ah, bien. porque se divide básicamente en dos partes. Una es la zona de la playa y el paseo marítimo, donde se encuentran los hoteles, y hay hoteles para todos los bolsillos, los apartamentos de alquiler y los establecimientos balnearios, ¿no? En la playa. Y otra parte es la parte de la ciudad vieja. El centro histórico de Rimini fue en la antigüedad ciudad fortificada de época romana, y la evidencia de esa época se puede observar en algunos de los lugares que son símbolos de la ciudad, sobre todo el Arco de Augusto, un gran arco triunfal dedicado al primer emperador romano y levantado tras la restauración de la Vía Flaminia por el mismo Augusto. Y el puente de Tiberio, mandado construir por Augusto y acabado por su sucesor Tiberio en el año 21 después de Cristo. Y aún sigue perfecto. Ahí está en pie. Sí.
Y otra obra de Antigua Roma es la Domus del Cirujano. ¿Y por qué del cirujano? Pues porque entre sus restos se encontró una gran cantidad de instrumentos quirúrgicos, unos Mira, 150, qué bien. y frascos con medicinas que nos dejan lugar a dudas sobre la profesión del dueño de la casa. Pero el monumento más icónico de Rímini es su catedral, que es una iglesia renacentista del siglo XV, pero por fuera recuerda un templo clásico. Y por eso, la que debería llamarse Catedral de San Francisco es conocida como Tempio Malatestiano, por quien la mandó a construir el Ah, señor de Rimini, Sigismondo Malatesta. muy bien. Y al otro lado del río Marecchia, si se llama, se encuentra el barrio medieval de pescadores de Rimini, el Borgo San Giuliano. Y sus callejuelas y sus casitas de colores se hicieron célebres gracias al maestro del cine italiano, Federico Fellini, muy, muy famoso, riminese. Y hoy en este barrio se encuentran diferentes murales que representan las películas y la vida de este gran director. Muy bien, mi querida Julia, mil gracias por este aporte a la cultura de los argentinos, porque vamos aprendiendo mucho, ¿eh? Gracias a vos y a todos los que me siguen, me escriben, me piden. Gracias a todos. Muy bien. Julia Cucharelli, será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Espero que les haya agradado nuestro paseíto por Rimini, formidable lugar, ¿eh? Una vez más, gracias a nuestra querida Julia. Y ahora nos vamos a ir a un cortecito y a la vuelta del mismo vamos a iniciarlo, el bloque, con algo de material que nos ha enviado nuestra amiga Mercedes Landa y también algo que está la señora Chiche Dualde. Y ese va a ser el inicio de la nota a Mercedes Landa, que es una política, una mujer luchadora que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, señor director, disponga. De saber que podrían estar en este mismo momento, un sábado, ocupándose de sus tareas personales y siguen poniéndole el amor y la convicción a este querido peronismo y que se comprometen para que nuestra querida provincia y nuestros bonaerenses empiecen a tener una vida con dignidad. Confío esto de la mano de Chiche Duarte. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11-31-65-89-16. Muy bien, y hemos encontrado una política que cumple. Le habíamos pedido si podíamos hacer otro programa, dijo que sí, y aquí está nuevamente Mercedes Landa. Mercedes, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué lindo Obvio, tenerte. hay que cumplir, y si no, uno es esclavo de sus palabras.
Perfecto, alguien dijo eso. Muy bien. Muy sabiamente. Muy sabiamente. Lástima que hoy, eso que era tan importante, la palabra, tan importante, quedó perdido. Y se fue dentro de las escalas de valores. Exacto. Y yo creo que habría que recuperarla. Pero nos han mentido tanto, como sociedad, como argentinos, como pueblo, que hoy todo lo que digan realmente tenemos que salir y comprobarlo. Sí. Y es tan lastimoso. Es tan lastimoso eso. ¿Sí? Qué bueno, nada. Recogerán su siembra. Eso espero. Eso espero. Sí, claro que sí. Mercedes, vamos a hablar, a ver, desde 1983 yo he visto a un Estado argentino hacer mucho por los pobres, ¿no? Recuerdo la famosa caja PAN, sí, del gobierno de Alfonsín. Gobierno tras gobierno veo que se hace mucho por los pobres, o al menos eso nos venden, pero veo que día tras día hay más pobres. Hay más pobres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos mal los argentinos? No producir. Tenemos dos ministerios. ¿Para qué? El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio Nacional de la Producción, y no producen. Producen fábricas, sí, de pobres. Producen de subsidiados. Gasto. Donde le quitan la posibilidad no solamente de vivir con dignidad, sino de aprender a pensar, de poder elegir, de tener una calidad de vida. Eso no fue el peronismo. El peronismo, cuando lo derrocan al general Perón en 1955, dejó un país fabricando aviones y lo encontró fabricando escarbadientes. Un país que no produce es lo mismo que en una casa no trabajase nadie. Claro. Hay que volver a la cultura del trabajo, pero por el bien de las familias. El país tiene todas las riquezas. Exacto. ¿Que están mal distribuidas? Están mal, sí, distribuidas. Que realmente, no sé si no quieren o no pueden, pero no dan pie con bola. ¿No les conviene? O no les conviene. O no les conviene, pero pagamos las consecuencias todos. Pagamos las consecuencias que los que tienen la posibilidad de irse a Ezeiza se van jóvenes, muy jóvenes, más. Y empieza el desarraigo y el dolor de la familia. Volvemos y aquellos hacia atrás, que pueden, ¿no?, irse. Pero tenemos una franja que es más amplia que la que se va, que se queda. Lo lamentable que se queda y no le dan posibilidades a un destino de vida. ¿Por qué? Por la corrupción, por los ladrones. Correcto. Ellos hipotecan el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos como se les da la gana. Mientras que ellos viven en un mundo ficticio también, porque no tener libertad, que es lo más preciado que tenés en la vida, esa libertad que nos dio Dios, podemos o no creer en Él, pero nos hizo libre. Yo puedo decir creo en Dios, obvio que sí creo, con muchísima fe, inquebrantable, pero también podría haber dicho no, no creo en Dios, y Dios me dio esa libertad. Ellos están coartándose ellos mismos esa libertad y ese día a día más bello que nos regala la vida, que es compartir un café con las amigas, con los amigos, compartir un helado con la familia en una heladería, poder salir con libertad y con autoridad moral. Con el tiempo y que nadie te señale con un dedo. Esta gente aprendió a no ponerse colorado. Nada los hace poner colorado. No les importa. No, 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 no. Pero bueno, en algún momento va a llegar. Les va a llegar. Les tiene que llegar. Sí, yo creo que tendrían que hacer realmente un análisis de conciencia. Que si no les llega, se retiren solos. Sí. Que digan, ya hicimos. Peor las cosas no las pudimos hacer.
perjudicar más a las familias de lo que la perjudicamos, no la podemos perjudicar. Al país no le hemos dado crecimiento, no hemos dado credibilidad hacia afuera. Nadie cree en nosotros, nadie. Hoy Bolivia, Paraguay, Uruguay tiene una moneda más fuerte que nosotros. No porque ellos no se lo merezcan, lo han sabido hacer, Hay se que lo merecen, los felicito y los aplaudo. Pero me da mucha tristeza por los nuestros. Me da mucha tristeza por lo mío, porque no nos los merecemos. Es una lástima. Mercedes, antes, fuera de cámara, hablábamos cuando llegás a un barrio humilde, ¿no? ¿Cómo te recibe esa gente? Ah, por la esperanza. Mira, es tan agradable llegar a esos barrios. ¿No te molesta ensuciarte? No. Porque hoy a los políticos que tenemos les da miedito el barro. No. Si es culpa de ellos que ellos estén en el barro. Visibilizarlos a ellos es una emoción, pero es mutua. Porque ellos me reciben con muchísimo afecto. Y yo también necesito de ese afecto. Y necesito esa comprensión. Y me animo a pedirles disculpas por haberlos dejado solamente a la mano de Dios y no de los gobernantes. Que es lo que a mí me da mucha bronca y mucho asco. Exacto. Que esa gente, siglo XXI, algunos no tienen cloaca, no tienen agua potable. Lo más simple, ¿no? Lo esencial, que viene el nene de la escuela, que transpiró, que corrió, que se ensució y le puedas dar una ducha. Lo esencial para la buena formación. Y vos le decís, y ya tienen tan naturalizado su pobreza, tan naturalizada, que se conforman con llegar a fin de mes, que se conforman teniendo las zapatillas, aunque sea gastadas, pero que tengan las zapatillas para ir las veces que pueden ir, no siempre al colegio, y la comida. Y yo te digo algo, hay una ley que fue votada por mi amiga y compañera Chiche Dualde, a quien respeto y admiro, y después, dos puntos aparte, te voy a decir por qué. Para que los chicos, no solamente los chicos de los papás que pueden pagar doble escolaridad, tengan 8 horas de jornada escolar y una formación mucho más completa. Fue votada en el 2006 por Chiche Dualde cuando la señora Cristina le decía a ver, que hable la senadora de la minoría. Creía que eso la iba a hacer mejor o peor persona. Tenía los principios muy claros y sabía muy bien que iba a estar 3 horas con la mano levantada hasta que se la den para lograr el objetivo, que era beneficiar a todos esos chicos con que esa ley salga aprobada, y así fue. No funcionan prácticamente. Entonces, vos los ponías a las 8 de la mañana, desayunaban en la escuela, almorzaban en la escuela, merendaban en la escuela, llegar cansado a sus casas, los sacabas de un montón de situaciones muy nocivas para ellos, porque ya agotados de todos los días, caen rendidos los chicos, porque yo soy mamá y sé del cansancio y cuándo se les producía el cansancio. Entonces vos decís, ¿por qué? Aparte le estás dando la posibilidad al papá, a la mamá o a quien los tenga a cargo a ir a capacitarse. Claro. Tienen 8 horas libres esos padres para capacitarse ellos y poder producir y poner en una mesa con dignidad lo que consideran que ese día deben comer ellos y sus hijos. Correcto. Pero no, es mejor tenerlos en la dependencia, es mejor mantenerlos ignorantes, es mejor hacer de ellos lo que ellos no puedan ser. Exacto. ¿Chiche Dualde, futuro para la provincia de Buenos Aires? Mira, ¿qué va a ser Chiche Dualde, candidata a qué? Lo que Dios disponga y la gente la elija. Acá no se trata de un cargo, no. Chiche Dualde tiene conocimiento, tiene capacidad y tiene experiencia. Y tiene ese don
que realmente hace con la gente una conexión sentimental y asiste siempre al desvalido, cosa que casi ningún político tiene. Chiche Duhalde camina al barro. Qué lindo. Y eso es lo que necesita el país. Bueno. Políticos comprometidos, pero decentes. ¿Sabés qué lindo que es ir y ver a alguien? 8 años en el ministerio, 6 años de senadora, 4 años de diputada, primera dama, y que vive en la misma casa. Y que es austera y que te cuida desde el agua para las generaciones que vengan por detrás nuestro, para no desperdiciarla. Eso y enseñarle a sus hijos, no yo, pero sí a sus nietos, no abras la canilla si no la necesitas, y dar desde el orden y el amor, porque es dar también amor y preocupación hacia el prójimo, hacia el otro. Espero que desde hoy este sea tu lugar. Si ustedes me lo permiten. Muy bien. Así va a ser. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Éxitos, Mercedes. Porque si gente como vos tiene éxito, tal vez el resto de nosotros estemos un poquito mejor. No te quepa la menor duda. Para que los sueños se hagan realidad, los compartimos. Muy bien. Vamos a compartir esos sueños. Vamos, vamos. Vamos para adelante. Ahí vamos. Muy bien. Despedimos a una amiga de Este es tu lugar, una política luchadora. Ustedes quédense aquí porque hay mucho más. Este es tu lugar. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. Fernando Darío, una voz con estilo propio. Por eso están sobrando los consejos. Fernando Darío, estampa y color de tango. Que nadie sabe más que yo. Y seguimos con los saludos porque se ha comunicado Marco Villasboas y su esposa Belén Arbelo, dándonos las gracias por toda la buena atención que nosotros les hemos dispensado en su visita a este lugar. Y vamos a aprovechar para invitarlos a todos ustedes a esperar el otro programa en el cual va a haber otra actuación, otra canción de esta pareja fantástica. Así que bueno, esperen, van a tener que esperar que llegue otro Este es tu lugar TV y así disfrutar de esta pareja que tienen una voz fantástica. Bueno, y ahora ya nos tenemos que ir, pero los quiero invitar a que nos sigan en Facebook, Yahoo, Instagram. Recuerden, en Instagram, arroba este es tu lugar, arroba Norte Televisión. Y bueno, si hoy no nos han podido ver, mañana a las 8 se van a levantar muy, pero muy temprano
y ahí van a poder ver la repetición en YouTube, Norte Televisión, todo juntito, ¿eh? Y ahí van a encontrar todo nuestro gran trabajo. Y ahora sí, Marcelo Martínez se despide. Hasta la próxima semana.